Señores concejales, señoras concejales, secretario, prensa oral y escrita, señores asesores, hoy día domingo nos reunimos aquí en una conferencia de prensa y también en una tarde de comisión, porque después seguiremos deliberando, para transmitirles que este consejo. Que este consejo el jueves en comisión dictó una resolución la número 5 del 2016 para avalar, apoyar lo que el ejecutivo pueda estar haciendo, es decir, que los dos cuerpos, tanto el legislativo como el ejecutivo, están trabajando para hacer lo mejor por este problema de las inundaciones. Ayer estuvimos de comisión, también los cuerpos se reúnen así individualmente, cada uno en su búnker, digamos así, pero estamos todos en estado permanente de comunicación y en permanente disposición de lo que el pueblo necesite. Ustedes ya lo saben. El viernes estuvimos con el defensor del pueblo, para ver si mediamos ante estas dos propietarios de campo, a ver qué se puede lograr sin llegar a males mayores, sino a una convivencia y a una mediación, que es lo que debe existir siempre en toda comunidad, para lograr el objetivo en bien de toda la ciudadanía. Porque hasta ahora, gracias a Dios, está controlado. No es que mal de mucho consuelo de tontos, pero miremos un poquito para atrás y hay que peores. Pero nosotros tenemos que seguir trabajando y lo estamos haciendo a cualquier hora, en cualquier momento. Y el pueblo sabe que estamos a disposición, tanto el ejecutivo como nosotros, todos los concejales, inclusive yo, el secretario, estamos a disposición de lo que necesiten. Lo del defensor del pueblo nos ha atendido muy bien. Han mandado las invitaciones, estas personas ya están notificadas, así que en cualquier momento que tengamos noticias sobre los resultados de esa mediación, la daremos a conocer. Era eso lo que les queríamos decir. ¿Quieres explicarle usted un poco de la rama? Sí, buenos días a todos. Un poco le voy a entrar un poco más en detalle de lo que, bueno, después de esta reunión con el concejal, con el defensor del pueblo de la provincia de Córdoba hemos tenido, que fue una reunión muy, muy amena, bueno, duró casi 2 horas. Se planteó un poco la problemática y bueno, la intención de esto, lógicamente, uno no conocíamos cuáles son las herramientas que dispone la Defensoría del Pueblo, que realmente son técnicamente muy interesantes. Ellos se ofrecieron y están enviando técnicos, seguramente, que van a buscar mediar digamos, esta problemática entre la provincia, el municipio y los afectados por digamos, las personas, los propietarios de estos campos que están involucrados en el nuevo canal que se está planteando. Así que, como dijo la viceintendenta, se ofrecieron de mediar. Hay una persona que ya emitió ese mismo día viernes notas de comunicación a estos vecinos y bueno, de ahí en más quedamos a la espera de alguna reunión que seguramente van a convocar para esta semana con estos vecinos. Y bueno, todos estamos apostando a que no haya en esta negociación no haya ningún beneficiado ni ninguna persona que se perjudique, ningún vecino se perjudique. La intención es que justamente lleguemos a un bien que sea el mejor para todos, ¿no? Provincia, comunidad y vecinos. Así que, bueno, simplemente era mantener, como dijo Chela también, que estamos en comisión permanente, estamos dentro de lo que está a nuestro alcance, tratando de permanentemente aportar y bueno, como también lo dijo ella, el día jueves apoyamos esta decisión, totalmente a la decisión que tomara el Ejecutivo con respecto a un tema que se veía muy, muy necesario, que era el corte de ruta. Bueno,
nosotros desde el municipio, desde el consejo, emitimos una resolución donde apoyábamos cualquier decisión que tomara el consejo, que junto con la comisión de crisis que estaban trabajando también activamente en ese tema, así que respaldábamos desde todos los bloques, respaldábamos la idea que tomara finalmente el Ejecutivo. Creemos que eso merecía el pueblo conocerlo, saber de qué este consejo está tan preocupado como el Ejecutivo, así que estamos, reitero, en comisión permanente. Sergio, respecto del apoyo hacia la rotura de la ruta, ¿ustedes solicitaron un dictamen? Sí, nosotros solicitamos. Me refiero si había alguna duda entre ustedes respecto a esta medida. No, como este consejo no tiene, digamos, no tiene una capacidad técnica disponible, solicitamos de que el área de obras públicas o profesionales que conocieran en el caso pudieran informarnos para sí avalar con ese dictamen técnico este tema que planteaba, ¿no? El corte de ruta. Así que la resolución está aquí a disposición. Yo no sé si esto después podemos acercársela. Es demasiado larga para leerla, así que. Pero sí, pedimos un aval técnico. Pregunto, ¿dónde quedó el tema de la expropiación? Porque en teoría era el paso a seguir. Ustedes ahora dicen que consultaron con el defensor del pueblo para que haya una mediación. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que todavía la provincia no tomó la decisión de expropiar? Sí. ¿Querés, Juan? No, la secretaria, es un tema judicial. Sí. Ah, pero está bien, la pregunta de ella. Está bien, está bien. La provincia comunicó que el trámite está, lo que pasa es que nosotros también buscamos una alternativa de conciliación. Esta alternativa de conciliación, si se logra, sin duda que va a cortar los tiempos y es lo que todos estamos buscando. Ojalá lleguemos a una conciliación, creo que hay posiciones tomadas que otra gente que venga de afuera, profesional en el tema y todo lo más, y pueda ayudar, puede colaborar para que. Pero vecinos que le toca en este caso pasar el canal por su campo pueden acceder a esto. Yo creo que es una instancia más. La provincia puede seguir por otro camino, pero sin duda que en este tema de conciliación también se va a sentar en esa mesa a ver si podemos llegar a lograr que esto termine. Sí, hay varias vías que se vienen negociando, la expropiación o de común acuerdo. El viernes por la tarde también estuvieron esto. Lo conocemos nosotros, pero estuvieron en Arroyito funcionarios del gobierno provincial, tanto como el legislador Calvo y Castellón, el secretario de Recursos Hídricos, estuvieron reunidos en la iglesia con el padre Gabriel, convocaron a los propietarios y bueno, están en contactos telefónicos en los próximos días, es decir, existe un acercamiento entre las partes, es decir, el trámite de expropiación de la provincia sigue su curso, de todos modos es mucho más lento. Entonces, lo que nosotros hicimos en la Defensoría del Pueblo, o lo que el Consejo ha hecho en la Defensoría del Pueblo, de avanzar en una mediación y todo para cortar tiempo, es decir, más allá de que la situación ya está planteada, y bueno, pero por lo menos tener resuelta la situación de poder tener el espacio para construir el canal. Bueno, si bien es conveniente avanzar, como se dice en todo momento, hacia adelante, y ir previendo de que no padezcamos consecuencias mayores a las que estamos viviendo, es importante, desde el punto de vista de nuestro medio, de preguntarles a los concejales que estuvieron el año pasado, que padecieron una de las inundaciones o de los más grandes de la historia de la ciudad, con el 60% de calles anegadas, con más de casi 30, 35 personas evacuadas, ¿por qué no avanzar cuando estaba el proyecto de la provincia, cuando ya estaba todo presentado aquí en la municipalidad, ¿por qué no se avanzó con premura sobre la expropiación o la alternativa para evitar que el agua llegue a la ciudad? ¿Por qué se tuvo que esperar esta situación? Sí, Oscar, yo te voy a dar algunos hechos cronológicos, pero antes te voy a hacer una corrección con respecto a lo que planteas. Primero que la inundación más grande
según cómo lo evaluemos. Si lo evaluamos del volumen de agua de entrada, te digo, hoy estamos pasando la inundación más grande, que fue mucho mayor que la del año pasado. Gracias a Dios, los afectados de este año fueron casi todos animales, con muy, muy bajas, casi diría que ninguna casa ha sido afectada directamente. O sea que si lo miramos como inundación más grande, la estamos pasando. Desde el punto de vista de lo que estás planteando, te digo que en el mes de octubre, desde el Ejecutivo se empezó a gestionar toda esta, porque recién dispusimos en esa época, dispusimos el proyecto que envió la provincia, o sea, no lo tuvimos antes. Se empezó a gestionar con estos vecinos, lo cual en su arranque no fue, digamos, un trámite fácil. Digamos. También participó en esa gestión gente del gobierno de la provincia, y los resultados no fueron los que por ahí todos pensamos y lo rápido que pensamos. Sí te digo que también desde el Ejecutivo se trabajó con un plan de contingencia que hoy puedo decir que, guste o no guste, fue un plan de contingencia muy efectivo, por lo mismo que dije antes. No ha habido ni cerca vecinos afectados con lo que fue el año pasado. Entonces, no es que no se trabajó activamente. Sí hay tiempos que lamentablemente no se pueden acelerar y bueno, son los que hoy estamos padeciendo. Tampoco creo que nadie preveía esto, pero sí desde el Ejecutivo se pensó y se tomó acciones rápidas en tomar planes de atenuar pensando que pudiésemos este verano volver a tenerlo. Bueno, desgraciadamente, y creo que con muy pocos antecedentes en la historia de Arroyito, se repitieron situaciones de un año al otro como nos ha venido pasando, siempre hemos tenido cada 15 años. Por eso reitero de que los tiempos que vos sabés, los tiempos de judiciales o los procesos estos de expropiación, de toma de tierra, no son lo rápido que uno quisiera. Por lo cual yo creo que los pasos que se han ido dando y se están dando, lamentablemente son los que se pudieron dar y no se pudieron acelerar. Y la segunda pregunta es, teniendo al concejal, hoy concejal, al ex intendente Benedetti, que prácticamente el marketing de su segunda intendencia estuvo basado en el canal del Abuelto, el canal del Abuelto, el canal del Abuelto, le tengo que preguntar cuál es el ingeniero responsable de esa obra, de la reducción y de la deficiencia de ese canal para colectar la cantidad de agua suficiente. ¿O si fue una decisión propia de usted como intendente? No sé de dónde sacan el marketing vos, porque en la gestión anterior el marketing fue el desagüe de la Bianchi, fueron los 14, 15 kilómetros del arroyo de Álvarez, que fue la obra que, el último antecedente que tenía Arroyito, en el 2003 cuando asumimos, que fue la gestión de Julio Ferreira, el agua venía por arroyo de Álvarez, si te acuerdas bien. La última inundación vino por Arroyo de Álvarez, donde se construyó casi 14 kilómetros de canal en conjunto con la provincia, lo hizo el municipio de la misma manera que se está planteando. No tuvo el inconveniente porque eran prácticamente todos los terrenos de Alpa y la provincia compró el espacio donde hoy está de la urna, en los cuatro caminos, si tenés conocimiento. Y después se resolvieron temas puntuales, como decir, el pavimento en el barrio Santa Teresita, que era una zona inundable, se resolvieron el problema de la Bianchi, donde 800 metros de canal, la Rafael Núñez se construyó el canal, se trabajó continuamente. Y se terminó con la vuelta tratando de que sea un desagüe interno. ¿Por qué? Porque el desvío que hoy tenemos, que une Sacanta con la tornilla con Sacanta, y que culmina en el camino de Sacanta, que es prácticamente el centro, es un paredón que contiene el agua que pueda llegar a venir si desborda el canal del Arroyo de Álvaro. Y la continuidad de ese desvío es un proyecto que tiene la Nación, y que fue elaborado en Arroyito en conjunto con el proyecto que tiene la ruta San Francisco-Córdoba, que es la autovía. La gente, el estudio, no recuerdo bien precisamente el nombre, un estudio de La Plata que lo hizo. Continuaba el desvío en lo que hoy termina en el punto, pasando el Ulcor, en lo que termina en el punto, que es lo que decía recién Muñón de Sacanta con la Torre, donde se está construyendo la ruta. Y continuaba cerrando el anillo a la ruta 19. Lo que se preveía, que con ese, la contención de esa circunvalación, de ese desvío, y un canal pequeño, mucho más pequeño de lo que hoy se necesita quizás, en lo que se está planteando, porque no está en el desvío, dejaría sin ningún tipo de posibilidad que la ciudad se pueda inundar por el Bajo de Gómez, que fue donde vino el agua en el último tiempo. Así,
El arroyo de Roberto, el canal de Roberto se hizo precisamente para de desagües locales. Quedó pendiente, se le decía, de gestión, y sí, seguramente la San Martín, la Mitre, la José Bobo es insuficiente, que también está previsto la unión de lo que hoy, el agua que toma la José Bobo, que nace en el Almacor, el viejo galpón de Fontana, el viejo súper de Fontana, donde toma el agua pasa, que los tubos pasan, que siempre se discute, los tubos chicos, el 800, bueno, pasa por ahí, eso iría por el pasaje Fonti, y en donde hoy se está usando para el agua que viene de los campos, de ese también la vuelta sería un desagüe de esa zona. Teniendo la hora final, la hora más precisa que necesitamos, que es la culminación de la contención del desvío. Y por eso se trabajó en base a ese proyecto. En los 8 años de gestión se hicieron una gran cantidad de desagües, teniendo en cuenta el proyecto, pero siempre pensando en la ciudad y pensando en los desagües de la ciudad, que quedaron pendientes sin duda. Rodito no solamente ha crecido en el loteo, en la expansión, sino también ha crecido en lo que tiene que ver con el cemento, con la construcción de muchos espacios que antes eran espacios verdes, zonas como el hospital, que eran de espacio verde y que absorbían el agua y hoy tienen cemento, pero está proyectado el aborto, se proyectó en ese eje. No hubo nunca pensando, ni hoy sigo pensando lo mismo, así no podemos dejar que el agua venga a Rodito y atajarla acá donde lo está pasando hoy. ¿Sí? Teniendo el canal derivador y teniendo el desvío como contención, seguramente no tendríamos ningún tipo de posibilidad de que a Rodito se inunde por campos. Permitime, porque no me respondió la pregunta. Permitime que... Señor, le voy a preguntar, señor concejal Benedetti, ¿quién fue el responsable del trazado del canal del abueto en las condiciones actuales, que se redujo el diámetro que estaba originariamente previsto? ¿Usted o hubo una estructura de ingenieros que trabajaron en el tema? Esa fue mi pregunta concreta, para que usted expusiera lo que hizo o lo que no hizo su gestión. Te voy a responder. ¿Dónde nace el canal del abueto? ¿Dónde nace? Contéstame, ¿dónde nace el canal del abueto? Discúlpeme que pregunte su yo. Si usted es que me tiene que explicar dónde nace el canal del aborto. ¿Dónde? Nace con los tubos de 800, que es el paso de la ruta, y se terminó de la misma manera. Se terminó de la misma manera, donde, como nace el canal del aborto, de la misma forma se terminó. ¿Esa es su opinión? Listo, de la misma forma, no es mi opinión, es la realidad. Andame ahí los tubos que cruzan abajo la ruta y que siguen, donde inician abajo las palmeras, ahí los tubos de 800, y de esa forma se terminó. Y no te voy a pedir lo importante que he hecho, porque vos estás... Sí. Me obliga a que exponga lo que técnicamente pude averiguar. Técnicamente, dicho por ingenieros y por gente ligada a la historia de la ciudad, la bajada, lo que corresponde respetar es el cruce del ferrocarril General Belgrano en ese tamaño, que fue respetado por la Ruta 19 y que fue respetado en la colectora en el ingreso a la ciudad, es decir, la ruta 19 hacia el norte. Y después, achicada en tubos, que hace la curva, ahí fue reducido el caudal. ¿Y qué es lo que provoca el anegamiento? Entonces, concejal Benedetti, usted me obliga a mí a que yo responda a usted lo que yo me instruí previamente y el año pasado sobre este tema. Usted me quiere exponer como un neófito y como una persona que vino a preguntar por preguntar. Le vuelvo a preguntar, ¿quién fue el responsable de reducir el caudal que estaba previsto para el desagüe de la avenida Huerto en las condiciones que había sido diseñado? Antes que el concejal Benedetti dé la respuesta que considero oportuna, me parece que nos estamos yendo del eje de la cuestión y de la conferencia de prensa. Esta es una conferencia de prensa estrictamente para informar la situación actual en la que se encuentra la ciudad, dar algunas recomendaciones previas, e informar a la población de cuáles han sido las gestiones de parte de este consejo, informar que este consejo está informado, está unido, está atrás, ¿no es cierto?, del Ejecutivo, apoyando las acciones que se están llevando adelante. El espíritu de esto era también hacerle llegar a la ciudadanía algunas consideraciones y recomendaciones, como que, por ejemplo, los niños no se acerquen a esos lugares que son peligrosos, las familias tengan prudencia
el mantenerse alejado de estos espejos de agua que en algunos casos tienen hasta 2 metros de profundidad. Y me parece que, sin desmerecer en absoluto la presencia periodística y las consultas, que creo que son muy válidas, muy legítimas, tanto como la respuesta también del concejal, queremos, me parece, señora presidenta, poner el eje de esta reunión, que estaba apuntada estrictamente a la situación actual. Yo creo que sin lugar a dudas vamos a tener en su oportunidad espacios con los medios para discutir lo que se hizo en el pasado y lo que se va a hacer a futuro. Pero si me permiten, a mí me parece a mí que nos estamos yendo del eje de lo que era en sí esta reunión, y la vamos a dilatar en algo que consideramos que va a existir el espacio seguramente de discusión, pero no es en el momento este. Así mismo, bueno, le cedo la palabra al concejal Benedetti si quiere cerrar nosotros este tema. Sí. Gracias. No, Lucho, yo te voy a alcanzar la copia de la información que vos necesitas, porque eso, sobre la Marcelino Laredo, nace, esos tubos se pusieron en el año 78, después de la inundación del 78, 80, y te voy a conseguir la copia, quién ha sido el ingeniero que en su momento y quién fue el intendente, que hoy no quiero dar un nombre, porque a lo mejor estoy dando un nombre erróneo, y te voy a conseguir esa información de cómo nace el canal y quién fue el ingeniero, si tenía ingeniero de planta permanente en el municipio, si tenía algún responsable, o el secretario en su momento, de cuando se inició la obra de la vuelta, donde vos te preocupas el paso de la ruta, que creo que es totalmente razonable. Es decir, como así también los otros cruces que el ferrocarril dejó entre Budiño y la planta de gas, y pasando el 88, el lado del 88, son cruces que están obstruidos. Frente a mí. ¿También? Sí. Que están arbolados, sí, exactamente. Frente a mí, lo mismo. Bueno, Alcor ahora ha hecho un tipo vado, un tipo acequia, que bueno, que pueden ser alternativas, es decir, lo que está construyendo hoy al frente de la ex Milán. ¿Te voy a conseguir información? Muchas gracias. Una pregunta respecto de la comisión que habían formado los fines de poder negociar con estas dos familias. ¿Finalmente terminó su vigencia? Sí, sí. Terminó. Nosotros le pusimos un plazo porque también consideramos que esto se venía trabajando de antes, y también nosotros, porque también los que éramos antes concejales no son los que están ahora también acá y tuvimos participación. También hicimos la presentación de un producto municipal en el Defensor del Pueblo, cuando se plantearon todos estos temas con mucha antelación de lo que podía venir, porque yo tampoco me lo imaginaba que esto podía llegar a pasar en esta magnitud, pero hicimos las gestiones. El Defensor del Pueblo, yo lo contesté esto no porque me lo preguntaron en el canal, no contesto formalmente la presentación que hicimos nosotros en Córdoba, pero sí la provincia al poco tiempo viene con un proyecto, que es el proyecto que nosotros le fuimos a reclamar, no reclamar, la pedida del Defensor del Pueblo, que también hiciera una gestión en la provincia para salir los trámites burocráticos. Esto se viene hace tiempo, nosotros tenemos un tiempo, pero lo que no podemos hacer es manejar el tiempo de los organismos provinciales o manejar el tiempo de los organismos nacionales también, que en este tema no ha intervenido, pero en otros temas sí, y hay gestiones que hemos hecho desde el municipio desde el año 2008 y terminaron en el año 2015, para que ustedes tomen una magnitud del tiempo y no a veces resolver un problema. Pero creímos nosotros también, antes de que pasara todo esto, previendo lo que podía pasar, que tampoco me imaginaba que tamaña cantidad de agua podía llegar a venir, formamos esta comisión de la que participaron todos los concejales, esperamos, y bueno, los vecinos habrán tenido que ser afectados por este proyecto provincial, habrán tenido su motivo, lo podemos entender, hay que entenderlo, y nosotros necesitamos terminar. Cuando terminemos esto, seguimos con los pasos que nosotros creemos que son que van a ayudar a terminar con esta situación, y por eso acudimos nuevamente al Defensor del Pueblo. Pero en mayor o menor medida, todos hemos estado preocupados por esto, lo seguimos dando. Este es un tema que supera lo que es la posición política o el interés político que puede tener cada uno, porque en esto estamos todos. Así que bueno, algunas personas pensarán que hemos sido lentos, otras pensarán que no, pero bueno, eso es entendible y nosotros entendemos a la gente, pero estamos trabajando para eso. Para terminar con la comisión finalizó y después seguimos con el tema del Defensor del Pueblo. Otra pregunta. Ayer por la mañana, no sé quién puede contestar, pero me imagino que Sergio Bizarri estará al tanto. Se hizo un vuelo por toda la zona afectada, donde participaron algunos periodistas y donde en teoría iba a participar el intendente.
Tengo que preguntar, porque seguro cualquier arroyitense debe estar interesado en saber cuál fue el resultado de ese vuelo, si ustedes lo saben. ¿Qué compromiso hay en cuanto a las tierras anegadas? ¿Si es real que existen vertientes? ¿Qué pueden decirnos de eso? Lamentablemente en el día de ayer no te puedo dar respuesta, porque en el día de ayer no me pude comunicar con, no hemos tenido contacto con el intendente, no sabía que estaban sobrevolando. Sí he visto alguna foto hoy en el diario, en la voz del interior, he visto alguna foto de una toma aérea, pero más puntualmente sobre el ingreso a la ciudad. Y acerca de volúmenes, solamente puedo decir, por la poca experiencia que uno ha tenido en este año de inundaciones, de que, como bien le dije a Oscar recién, hemos pasado una inundación mucho peor que la del año pasado, y por lo que me hace pensar y por lo que uno viene escuchando en todos los que son los alrededores, de que, bueno, ya creo que pasamos lejos del pico, estamos ya en franco retroceso. Pero precisiones de la periferia de la ciudad no tengo para darte. Gracias. No sé si es así. Cristina, ¿cómo les va? Disculpen la llegada tarde. Bueno, no sé si quizás algún otro colega lo había preguntado antes. Ya más o menos Sergio adelantó la respuesta. ¿Cómo viene siendo hasta este punto, hasta esta hora ya del día domingo, el resultado en cuanto al caudal, ha descendido, permanece igual? ¿Cómo viene funcionando? ¿Qué evaluación le merece también esta última decisión que se tomó finalmente de proyectar esta suerte de Baden sobre la ruta 19? Sí, buen día. Sí, te comento, yo antes de llegar aquí a esta reunión estuve justamente en el sector de Boedo y ruta 19. Ya a primera hora de la mañana dejó de cruzar agua la ruta. También los niveles que uno puede ver en la zona que se toma de referencia, que es el puente de la vía, y bueno, ha bajado considerablemente. Lo que pasa es que al ser tan grande la superficie, las disminuciones no se notaban. Entonces ahora ya quedó dentro de un espacio más, va a ser visiblemente, vamos a tener más precisiones, ahora ya se van a empezar a notar el descenso, ¿no? De lo que no conseguí informaciones, si anoche han habido lluvias, pero en general creo que no han sido importantes, han sido llovinas, debiera de... Tenemos esperanza de que se van a empezar a ver ya disminuciones importantes. Pero ya a primera hora de la mañana, ahí sí nos notificó al Comité de Crisis Intendente que ya nos cruzaba, estaba cruzando el agua en la ruta, y no pude apreciar ahora que venía. Bueno, les agradecemos que hayan concurrido el domingo a estar presente en una conferencia de prensa. Y nosotros queríamos, el Consejo Deliberante, casi totalidad, darles a conocer que se les va a repartir la resolución que hemos hecho y el acompañamiento al Ejecutivo, las medidas tomadas. Y en lo que el Defensor del Pueblo y todo lo que sea en bien de la sociedad, ustedes lo saben bien que estamos todos siempre en pie de ayuda, les agradecemos enormemente que ustedes estén acá un día domingo. Y que a la sociedad les mando como un mensaje, y uno habla, está en la calle, la sociedad está algo tranquila, no debemos encender llamas de una brasa, sino al contrario, ayudar a apaciguar. Esto es como en una familia. Si el jefe de familia enloquece por un problema, toda la familia se desbarranca. Y esto no puede suceder. Debemos ser cautos, estar tranquilos y colaborar en todo. Y la gente quiere colaborar, toda la ciudadanía. Caminamos en la calle, lo vemos a cualquier hora de la noche. Esto no quiere decir que nos durmamos, al contrario. Esto nos involucra y nos exige cada día más al pueblo que nos eligió y por el periodo que estemos. Así que yo les pido encarecidamente muchísimas gracias por haber dedicado su tiempo
y haberse los restado a su familia en un horario prácticamente del mediodía. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias.